atendiendo una de las mayores inquietudes por parte de los padres de familia y estudiantes de este municipio, en el que sus autoridades municipales empiezan con el pago del bono de alimentación estudiantil, entregando un monto de 400 bolivianos para los estudiantes de nivel inicial y 350 para los estudiantes de primaria y secundaria de las diversas unidades educativas. 350 para la estudiante y para la otra niña, para su hermana menor también, 100, 200, 300 y 350. La familia estaría recibiendo en esta ocasión 700 bolivianos, porque ambos son hermanos. Felicidades, hermanas, para su alimentación, ¿no? Vamos a pagar de bolivianos 400 al estudiante Ian, que corresponde al nivel inicial. 100 bolivianos, 200, 300 y 400. Ya, felicidades. Vamos a pagar de bolivianos 350 a Cristian Quiñajo. 100, 200, 300 y 350. Cristian, felicidades. Sí. Es para tu alimentación. ¿No? Estamos acá en la vivienda cativa Mariscal Sucre del cantón Asunta Quilmire del municipio de Chocaya, cumpliendo con el pago de bono de alimentación estudiantil, un bono que consiste de bolivianos 350 para nivel primaria y secundaria y de bolivianos 400 para nivel inicial. En ese entendido, esta mañana hemos empezado a pagar en la unidad cativa Villa Layuri, ahora nos encontramos en la vivienda cativa Mariscal Sucre, junto con los estudiantes. Ya se ha efectivizado el pago correspondiente y por lo tanto los padres de familia, los tutores, Consejo Educativo están alegres y felices y agradecidos con este bono que tiene que ser destinado exclusivamente a una canasta familiar. En ese entendido, ya las familias han recibido, según el número de estudiantes que tienen, algunos en esta unidad educativa han recibido hasta 1.400 bolivianos y otros de 1.050. Dependiendo del número de estudiantes, cada niño tiene el derecho o niña tiene el derecho a recibir su bono de alimentación estudiantil. Así que nosotros desde el municipio de Chocaya, fortaleciendo la educación, no solo construyendo unidades educativas, sino también pagando el pago de este bono de alimentación, pensando siempre de que la educación es lo primero, fundamental, la salud y las infraestructuras. Por lo tanto, nosotros, nuestro compromiso es trabajar con los estudiantes, porque los estudiantes son el presente y el futuro de nuestra querida Chocaya y de nuestra querida Bolivia. Así que, estimados estudiantes del Distrito de Educación de Chocaya, ¡que viva la educación!